Buenas, buenas, buenas tardes. ¿Hay alguien por ahí? ¿Hay alguien? Ahí se van sumando. Todavía no estoy, chico. Vamos a pintar hoy. ¿Hay alguien? Ay, no sé si pongo los comentarios más. Creo que sí. Hola, Sole. Ahí va, ahí van llegando, ahí van llegando. Tengo que ver lo de la compu, si no. A bolir. ¿Dónde estoy? ¿Estoy en el grupo o no? Sí, sí. Pero no me aparece. Hola. Ahí está. Ahí va. Ahí, ahí creo que ahí aparece. Está medio lentito ahí. ¿Cómo andan? Lindo día hoy, calorcito. Por acá sí hace calorcito. Ahí estoy, ahí estoy. Bueno, ya esperamos un ratitito que se sume un poquito más de gente y ya arrancamos porque tengo todo listo. Hoy vamos a pintar este que yo lo tengo aquí en bastidor. No sé si entra todo en la imagen, pero vamos a tratar que sí. Sí, hermoso día para pintar hoy. Hermoso, hermoso. Yo estoy muy bien, Marce, gracias. Está hermoso hoy. Hermoso el día, ¿no? Bueno. Yo ya tengo todas preparadas. Hola, hola. Las pinturitas para hoy. Vamos a ver qué sale. Sí, hermoso para pintar. Siempre es un día hermoso para pintar, pero bueno, hoy parece que va a haber como un mini veranito. Hay que aprovecharlo. Hola Jenny, hoy pintamos. Hoy pintamos este que les enseñé el otro día. Técnica de aguada. Bien. Voy a comenzar para que no se me haga muy largo. Bueno, hoy vamos a hacer el zorrito, yo lo voy a hacer en bastidor, recuerden hacerlo, yo voy a utilizar acrílicos, va a ser con acrílicos, recuerden no hacerlo sobre papel, puede ser un cartón entelado, bastidor o madera con base blanca, pero no papel porque no va a quedar, porque encima usamos mucha agua con esta técnica, así que no va a andar. ¿Qué otra cosa? Bien, esta técnica, aguadas con acrílico, se utiliza para hacer fondos. Es para fondos, ¿no? Un fondo aguado, fondo. Nosotros acá, hola, hola, hola a todos los que se suman. Yo lo uso como si fuera acuarela, pero es como que utilizo el acrílico como si fuera acuarela. Así que queda como ese efecto. Yo utilizo el acrílico porque yo pinto sobre bastidor. Mis cuadros van sobre bastidor, acuarela va sobre papel, la acuarela es otra cosa. Yo no enseño acuarela porque no tengo. Recuerden que esto lo empezamos con la cuarentena. Y yo no tengo acuarelas porque no uso. Yo uso solo acrílicos. Si tuviera acuarelas, les enseñaría acuarelas, pero no tengo y no voy a comprar específicamente para esto porque recuerden que las que más son de mejor calidad son las más caras porque tienen que tener un buen pigmento la acuarela y tiene que ser cara, generalmente son de afuera. Por eso yo voy al acrílico y lo empecé a utilizar de esta manera porque me gusta el efecto y entonces lo mezclo con otras cosas en mis cuadros. Hoy vamos a hacer este zorrito así todo aguadito, que quede medio esponjosito. Si hay alguna que ha hecho algún seminario conmigo, saben que yo estoy en cada detalle y que se llevan unos cuadros re lindos de los seminarios.
porque es una técnica que me encanta. Usar el acrílico con mucha agua es como súper relajante. Así que, bueno, ya vamos a empezar. Yo lo tengo dibujado ya sobre un bastidor. Vamos a usar, yo tengo acá ya mi paleta, tengo blanco, el ocre, que es el que ya les expliqué en el anterior de la leoncita, amarillo, naranja, tierra siena, tostada, que ya les había dicho, tierra sombra tostada. Tengo un colorcito gris, pero podemos armarlo con blanco y negro y un poquito de azul, si no, y negro. ¿Sí? Esos son los colores que yo voy a usar. Así que nada, vamos a arrancar. Voy a mover todo. Ustedes saben que yo tengo que hacer toda una maniobra espectacular para que se vean. Vamos a tratar de que se vea lo mejor posible para ustedes. Ahí con una lucecita. Ahí. Bueno, ahí creo que tengo dos orejitas. Bien, vamos a empezar igual por los ojitos. Sí, yo voy a estar sentada, voy a estar leyendo sus comentarios, cualquier duda que tengan. El platito, si lo pongo acá, ¿se ve? Sí, perfecto. Bien. Voy a mover un poquitín acá para ver cómo se ve. Usamos pincel redondo. Yo tengo uno grueso, ¿ven? Este. Tengo uno más fino. Y el liner, como les explicaba ayer, también. ¿Sí? El pincel redondo es el que se usa para acuarela. Es un pincel gordo. Viene de distintos tamaños, de distintos valores, de distintas calidades, de distinto pelo. Estos son uno de los más económicos que vienen, que como verán, yo lo tengo ya recontrabaqueteado. El pincel gordo... El pincel redondo es gordo y tiene una punta, entonces junta acá toda el agua y con la punta nos marca hasta dónde nosotros podemos llegar ahí. ¿Sí? Entonces, tengo acá el platingui con la pintura. No vamos a empezar ya a aguar, así que todavía no les voy a mostrar. Sí vamos a hacer los ojos, siempre tienen que recordar, vasito de agua. Servilleta para secar. Entonces, yo voy a estirar un poquitito la pintura, ¿ven? Lo que vimos ayer, para que corra. ¿Sí? El acrílico tiene que estar un poquito blandito para que pueda ir, ¿sí? Lo voy a estirar un poquitito porque vamos a empezar por los ojitos, el hociquito y después vamos a seguir a lo demás. Bueno, veo que se ve bastante bien, así que ahora nomás les voy a... para ver. Hola, hola a todas las que se están sumando. Buenísimo que estén ahí, buenísimo. Bueno, yo voy a correr el platito hacia acá para empezar ojitos. Voy a usar el tierra siena. Y el ocre. Y debajo el blanco para dar el brillo. Pongo los colores y con el pincel húmedo yo los integro un poquito para dar la luz. Dejo ahí. Voy al otro. Tierra siena. Ocre. Blanco. Hola, hola, hola a todos los que están llegando. Ubiqué, siempre recuerden que yo me manejo con mancha, así que ubico el color. Ahora voy a ir al ojito.
Siempre empezamos de atrás hacia adelante. Ustedes tienen que recordar, cuando ustedes ven una imagen, tienen que desmenuzarla y empezamos de atrás hacia adelante. Bueno, hoy creo que voy a hablar poco porque entre la música y la pintura me relajo un montón, me cuesta mucho hablar. Hola Mariana, me cuesta mucho hablar, pero bueno. ¿Me escuchan, no? Porque yo estoy debajo del teléfono, creo que me escuchan. Si no me escuchan, díganme, porfa. Me voy a tener que parar. Vamos a lo chiquito. Blanco y negro, armo un gris. Ustedes fíjense que uso la pintura bien, bien humedecida con agua. No muy transparente, pero bien humedecida porque a estas partes hay que darlas en detalle, ¿no? Ay, genial, gracias chicas, gracias porque como estoy debajo del teléfono, yo miro los comentarios en la compu. A veces no me doy cuenta si se escucha o no. Ahora simplemente estoy marcando los rasgos. Espero, mientras espero que se seque el ojito. Ahora vuelvo, porque bueno, el acrílico seca rápido, pero hay que dejarlo. Bien, vamos con una segunda manito a los ojitos. Tierra siena, el tierra siena es, si lo voy a armar, recuerden que es el que tiene más rojo, de los tres primarios es el que más rojo tiene. Y voy al blanco con el ocre. Al blanco yo lo mezclo con el ocre, porque si lo mezclo con el tierra siena, por ejemplo, me va a quedar rosa. Yo no quiero que adentro del ojo me quede rosa, ¿sí? Entonces siempre tienen que fijarse dónde van a poner la luz, dónde van a hacer el traspaso, el degradé de color. Porque puede que lo estén haciendo mal. Vamos al otro. Creo que tengo un ojo más chico que el otro, ¿no? Bien. Y ahora lo arreglo. Tienen que ir viendo que se van equivocando, van deformando, van agrandando, van achicando. Es parte del proceso, ¿sí? Me puedo equivocar y no pasa nada. Ahí, ahí va. Entonces ahora vuelvo a trabajar el ojo con negro.
Bien. Ahí. Ahora voy a hacer un gris, el que usé para el hociquito, con blanco y negro. Voy a trabajar un poquito acá el lagrimal. Ahí. Y le voy a poner el brillito al ojo. Hasta que no ponemos el brillito, no vemos vida, ¿no es cierto? Ya sabemos que es así. Ahí está. Ahí. Detallitos, pero que suman. Genial. Ahora vamos segunda al hociquito. ¿Cómo se corrige el ojo cuando ya colocaste los colores? Si te equivocaste mucho y elegiste colores que no te gustan, Marce, tenés que esperar que seque, volverlo a blanco y recién ahí lo volvés a corregir. Si uno queda más grande que el otro, esperás que seque y bueno, en este caso, por ejemplo, en este paso, esperás que seque y lo achicás con blanco, borrás, digamos. Usás el color blanco como si fuera una goma. Siempre es mejor corregir en seco, en seco, una vez que seca la pintura, porque si no se hace mucho lío. En cambio así, esperas que seque, lo volvés a blanco y empezamos de nuevo. Lo mismo el dibujo, a veces empezamos a pintar y en el medio nos damos cuenta que el dibujo no está como nosotros queremos. Lo volvemos a blanco y listo. Sucede mucho el tema de equivocarse, así que hay que tomarlo con calma y si es necesario volverlo todo a blanco, se vuelve todo a blanco y listo. A veces es lo más fácil. Ese gris que armé es simplemente blanco con negro, ¿ven? Blanco, negro, gris. Bueno, ahora vamos a empezar el gran enchastre. Vamos a usar el pincel redondo. Hay que utilizar la pintura bien humedecida acá para esta técnica. Así que yo voy acá a humedecer bastante mi pintura, ¿ven? Primero tengo que humedecerla en el plato porque si voy con la pintura así dura al bastidor, no me va... Se me va a empezar a secar y me va a quedar durito, no es la idea. Entonces yo acá voy a humedecer primero mis colores, ahí, bien humedecido. Tengo que usar mucho el agua, así que el agua tiene que estar limpia, yo seguramente tengo que cambiarlo un par de veces, ¿sí? Ahí, bien humedecido, antes de venir al lienzo. O a la madera o lo que sea. La madera funciona igual, nada más que tienen que tener en cuenta que la madera no absorbe, así que bueno, tienen que controlar eso de la manchita. Ahí les voy a sacar eso. Ahí. Bien. Voy a empezar con blanco acá en el centro. Hago un charquito, 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 charquito. Ahora voy con el ocre. ¿Ven que uso la pintura como estaba diluida acá? Como estaba diluida ahí. Charquito, ¿sí? Ahí, como yo la diluí. ¿Sí? Charquito.
¿Cómo voy a unir una con la otra? Charquito. Solo con charquito. Acá tiene blanco. Voy hacia el otro lado. Si no me queda el charquito, no me está saliendo, ¿eh? Ustedes tienen que ver el charquito. Si no queda charquito es porque hay algo que no está saliendo bien, ¿sí? Toda la técnica es bien aguado, así que tengo que preocuparme por eso, porque quede el charquito. Voy a ir mezclando con un poquito de tierra siena. Tienen que tener en cuenta una cosa. Parece que estoy manchando y que estoy haciendo cualquier cosa, pero no. Parece que estoy haciendo cualquier cosa, pero no. Hay que tener en cuenta mucho la luz y la sombra. El volumen, yo lo que quiero hacer ahora es marcar el volumen. Entonces es eso lo que voy a empezar a hacer. Por eso voy ubicando un color y otro color. Estoy dando el volumen de la oreja, de la cara. ¿Sí? Y empezamos siempre que vaya quedando transparente. Que vaya quedando transparente, cosa que yo pueda darle la cantidad de manos que yo quiera después. No, Gabriela, para hacer el dibujo, yo ya les enseñé la técnica para dibujarlo. Al igual que la leoncita y un caballo. Tenés que ir a unidades, acá en el grupo, y tenés que ir al video de técnicas de dibujo. Ahí está el video donde les enseño la técnica para pintar el zorrito, la leoncita y un caballito. Yo no les enseño a calcar, ¿no? No les voy a hacer dibujar nada que no lo puedan dibujar por ustedes mismos. Yo no calco, así que yo no enseño a calcar. Fíjense que yo agarro mi pincel de atrás. El pincel tiene que estar relajado, ¿no? Yo lo domino, yo digo para dónde va, pero está relajado el pincel. No tiene ninguna resistencia. Y esto yo lo puedo trabajar la cantidad que yo quiera. Si yo creo que tiene que quedar así la mancha, queda así. Si yo lo quiero seguir trabajando y lo sigo trabajando, también. Eso va a cada uno como le gusta, ¿sí? Yo hoy lo voy a trabajar un poquito más con ustedes. Porque yo no lo dejo solo la mancha, yo lo trabajo bastante, así que es lo que vamos a hacer.
que yo di la primer mano. A ver mi agüita, voy a tener que ir a cambiarla. Voy a cambiar la agüita. Siempre tienen que cambiar el agua, más que nada, cuando cambian de color, porque si no, tenemos que hacer charquitos de agua. Si el agua está sucia, hacemos lío, ¿sí? Ahora la parte del hociquito. Vamos a usar gris y blanco para hacer esta partecita. Y pongo el color y hago el charquito. De negro voy a separar esta parte del pelaje y sigo con el blanco y gris. Voy haciendo como una nubecita para ir separando. Siempre tengan en cuenta que el acrílico seca rápido. Así que no voy salpicando por distintos lugares. Yo trabajo en un lugar y sigo trabajando en ese lugar y después avanzo. Siempre utilizamos los colores para dar luz y sombra, ¿sí? No se olviden de eso. Bien, ya ubiqué todos los colores. Entonces ahora vuelvo. Voy a usar un poco de naranja con siena para la parte del ojo. Ustedes ven que el pincel redondo está aguado. Lo uso hacia afuera, así como hicimos los pelos de la leoncita también. Ahora empiezo a trabajar con el naranja, un poquito de amarillo para dar luz. Siempre tienen que ser colores que se puedan mezclar entre sí cuando hacemos esta técnica, ¿no? Porque si no, hacemos lío.
siempre voy de lo claro, trabajando con paciencia. No vamos de una haciendo una mancha muy oscura, sino que vamos de la transparencia, porque teniendo en cuenta que la pintura va tirando sobre el lienzo, ahí es donde tengo que tener paciencia. Siempre voy alternando los mismos colores, ¿no? Yo uso la punta del pincel para marcar como si fueran mis límites, digamos. Entonces, si yo aprieto todo el pincel, se hace una mancha grande. Si yo aprieto solamente la punta, no. Entonces, con la punta del pincel, yo siempre voy a ir haciendo como mis límites dentro de la mancha. Es la punta del pincel la que dice, bueno, hasta acá va la mancha. Y con la parte de atrás, larga todo el agua. ¿Me dicen si tienen alguna duda? ¿Se han quedado todas en silencio? Bien.
sisu. Estar encima, uno está encima del detalle, entonces siempre tiene que tomar distancia, dejarlo un día, tratar de no empezar y terminar algo en el mismo momento, porque sí, la vista se cansa, entonces siempre es necesario tomar distancia. Cuando uno pinta, tiene que estar a una buena distancia de la superficie en la que está pintando también, porque eso también hace que la perspectiva sea muy, muy cercana. Entonces, de repente vos dejás algo y te alejás y te das cuenta de que por ahí hiciste algo que no estaba bien. Entonces, sí, sí, es un trabajo de construcción donde uno va trabajando de a poco, tranquilo. A mí me ha pasado, yo que pinto muchos rostros, que por ahí lo empezaba y de repente trabajaba mucho en los ojos y me quedaba un ojo más arriba que el otro. Simplemente porque... ¿Me están mandando mensajes a esta hora? Simplemente porque a veces en esta cuestión que uno tiene que se pone y empieza y empieza y empezás con el detalle y demás... se te van esos detalles súper importantes, como que tocaste tanto un ojo y el otro que te quedó uno más arriba que el otro. Pasa, a mí me pasaba mucho, ahora no tanto, pero antes me pasaba. Tiene que ver con la ansiedad de estar pintando, ¿no? Trabajando unos detalles para que se vaya secando un poco la mancha, porque queda bastante húmedo todo. Quiero ver. No, estoy bien. Bien. Ahora voy a seguir con la manchita de abajo. Voy a cambiar el agua otra vez. Ah, primero lo voy a pasar un poquito más acá. Thank you.
Bien, ahora sigo con la parte de abajo. Voy a moverlo un poquito. Como este es un animalito que tiene pelo, cada tanto hay que darle así tipo como una pincelada, porque tiene pelito, entonces hay que siempre tratar de representar al animalito de la manera más fiel. Siempre es el agua el que hace el trabajo. El agua trabaja la mancha, ¿no? Ni siquiera es el pincel. Thank you.
Ah, se están emocionando ahora que lo están viendo. Al principio no parece nada, ¿ven? Después de un rato, bueno, ahí empieza a cambiar, ¿no? El último violeta es violeta. Porque yo soy así, yo no me aguanto. Tengo que poner color, 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 color. Tienen que jugar con las técnicas que aprenden, animarse a jugar, a desestructurarse. Eso es todo. Desestructurarse, porque uno ya está estructurado, entonces lo que tiene que hacer es desestructurarse. Bueno, ahora voy a esperar un poquitito, que sé que todo este enchastre que hice, para hacerle bigotitos y todo eso. Si tienen alguna pregunta, alguna cosa, acá estoy. Esto lo puedo seguir trabajando y trabajando y trabajando, ¿no? Pero bueno, como es para un video, una clase en vivo, bueno, por eso lo hago como medio rápido. André, vas a tener que ver el video desde el principio, porque al principio expliqué la técnica. ¿Te gusta, Pablo? Todavía no comenté tus leoncitos, pero están muy hermosos, hermosos. Bueno, creo que hasta ahí voy a poder llegar porque está muy mojado, pero
voy a tratar de seguir corrigiendo, pero está tan mojado que no me va a dejar. Así que lo voy a dejar ahí. Ahí lo voy a dejar porque si no, sigo y esto es un desastre. Bueno, voy a sacar. Sí, Pablo, ten en cuenta que yo trabajo todo el tiempo. No creo que eso sea un don, creo que es el manejo de la técnica a lo largo del tiempo, nada más. Es trabajarlo hasta que en un momento sabes ya lo que tienes que hacer cuando lo ves. Es eso, me parece. No creo que sea un don. He practicado mucho, te digo, No es que me sale, no. Sí, el tema de ver colores en lugares raros, sí, eso sí. Eso sí creo que es como algo que viene conmigo, los colores. Pero no el uso de los colores, eso lo es algo que lo tuve que practicar mucho. Las medidas 50 por 40, igual que la leoncita, el mismo tamaño. 50 por 40. A ver si lo puedo, quiero levantarlo para que lo puedan ver. Sin que se chorree todo, ¿no? Bueno, como ven, son técnicas muy rápidas, no tienen que estar, no. Si bien podemos dejar secar, lo ideal que yo les recomiendo es dejarlo secar en la primera mano y después vuelven con la segunda y así van a poder ir viendo mejor la mancha, porque cuando se seca estira, tensa un poquito y ahí van viendo cómo, porque es jugar con la mancha, ¿no? Por eso vamos como que transparenta el color y a medida que le vamos pasando se va intensificando, ¿no es cierto? Pero es muy desestructurada. Recuerden que usamos colores blanco, negro, los que usé yo, ¿no? Blanco y negro. Blanco y negro, amarillo, naranja, que pueden mezclar rojo y amarillo y hacen el naranja, ocre, tierra siena tostada y tierra sombra tostada. Esos son los que usé. Y gris, y bueno, y le metí violeta al final. Esos son los colores que yo usé para este animalito que ya les enseñé a dibujarlo también, que he visto que le han salido muy lindos. Así que bueno, es momento de ponerle color. El que no haya todavía estado con la leoncita, tiene el tiempo que quieran. Yo les voy enseñando las técnicas. Las técnicas van a quedar acá en el grupo. Así que pueden hacerlo cuando quieran. Yo utilizo el acrílico de esta manera porque a mí me gusta hacerlo. Creo que es muy versátil y se usa muy poquita pintura también. Si van a hacer trabajitos más chiquitos o lo que sea, se usa muy poquita pintura. Así que
pueden hacerlo cuando quieran. Recuerden que es pincel redondo, es un pincel redondo común. Yo el más grande no lo usé, usé el otro más chico que tengo, con menos pelo, porque este tiene como mucho pelo. Pero practíquenlo, practíquenlo, como yo les digo, sientan los colores, sientan el pincel hasta que les salga. Bueno, espero que les haya gustado esto. Cuando pinto no puedo hablar mucho porque se me dificulta, pero ahí está. Espero que les guste. Después leo los mensajes porque están viniendo así como re lentos. Así que nada, les dejo un beso enorme. Que tengan un hermoso fin de semana. Y bueno, veremos con qué salimos la semana que viene. Si tienen alguna cosa que quieran por ahí, me dejan un comentario. Les dejo un beso enorme. Nos vemos.